pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Joven. Con el avance del internet y de la globalización, las fronteras se hicieron mucho más escasas y hoy en día es mucho más fácil poder interactuar y tomar alguna actividad o costumbre de otra cultura. Entre ellas, la cultura de Corea del Sur, desde hace unos años, se ha convertido en una atracción para el resto del mundo. Este fenómeno conocido como K-pop. En nuestro país, y particularmente en la provincia de La Rioja, son cada vez más los jóvenes que se interiorizan con la cultura del K-pop, también llevándola a los lugares propios de la nuestra y así generando una hibridación. Ahora bien, ¿el K-pop es música, es baile, un estilo? ¿Qué es? Para responder esa cuestión tenemos la palabra de Ana Laura Rojas, Naises Nana, también Maylen Figueroa y Patricia Maldonado. Además, en esta primera parte del informe, también se contemplará cómo funciona el K-pop como una puerta hacia la danza y sus características coreográficas. Todo esto y mucho más en esta primera parte del informe de Periodismo Joven. ¿Qué es el K-pop? El K-pop puede considerarse como una cultura que engloba tanto la música, el baile y lo audiovisual. Todo referido a lo que es la cultura de Corea del Sur. Es decir, todo contenido de Corea del Sur que esté englobado en estos elementos. En cuanto al K-pop como música, se refiere a la música pop que tiene la cual interpretan los cantantes coreanos, Corea del Sur sobre todo, dadas las situaciones. En cuanto a lo que es baile, es las coreografías que realizan los idols de estos grupos coreanos. Y también se considera K-pop a las series coreanas que tienen mucho contenido cultural, fantasía y que también se le llama dramas o doramas. Es música coreana, género coreano, proveniente de Corea del Sur. Hoy en día es lo que es, a medida del tiempo fue siendo más internacional, ya que antes era muy cerrado, tenía un género en específico. Ahora es una mezcla de bastantes géneros, como lo es el hip hop, como lo es lo clásico. A rangos generales, el K-pop es un género de música basado en el pop, solamente que en Corea. Primero, en principal, las coreografías de K-pop van a depender del grupo y de la canción que represente el idol o el cantante musical, digamos. Una de las características más destacables del K-pop es que son coreografías con fusiones de distintas danzas. Tenemos coreografías que tienen breakdance, que tienen danzas urbanas, que tienen danza jazz, que tienen danzas contemporáneas, sobre todo las que son más lentas. Y lo particular también es la creatividad de cada coreografía representando a cada tema. Por lo general, los bailarines de K-pop se conocen todas las coreografías de cada tema y las representan con el estribillo de la canción. Y bueno, sumado también a la energía propia de la cultura asiática, muy distinta a la energía que tenemos en Latinoamérica. Tienen una energía muy particular donde utilizan mucho el dinamismo, utilizan muchas calidades de movimiento, muchos golpes, muchos latigazos y la fluidez del movimiento. Todo esto hablando desde lo coreográfico sería. Yo creo que una de las principales características que tienen los bailes y las coreografías de K-pop es que son muy, muy dinámicas y tienen una cuestión muy de coordinación y sincronización con el resto de los integrantes. Hacen dibujos y formas espaciales que son
increíbles. Y yo creo que lo más impactante es la coordinación que tienen, el tempo que tienen. Inclusive ponerle que haya algún integrante que no baile bien, no importa. Al estar tan sincronizado, parece que todos bailaran bien. No sé cómo explicarles. Yo creo que es algo típico del género y no creo que haya otro género que consiga tener ese tipo de coreografías. La danza es importante para el ser humano. No solo se puede tomar como un hobby o como un entretenimiento, sino que es una disciplina que fomenta mucho los valores, que fomenta el trabajo, que fomenta el compañerismo, y le fomenta a la persona el querer mejorar, el querer trabajar para ser mejor cada día, para que los pasos salgan mejores, para que salgan más coordinadas las coreografías, y es un trabajo de compañerismo también. Bueno, como vimos en la primera parte de este informe, el K-pop es una cultura que abarca diferentes producciones musicales, bailes, audiovisuales y también un estilo de vida. Un dato que se puede agregar es que según la herramienta Google Trend, en Argentina, en este 2020, el término K-pop ha crecido exponencialmente en cuanto a búsquedas y que la provincia de La Rioja es una de las más interesadas. Por esta razón, en esta segunda parte del informe veremos cómo avanzó este género a través de los años, por qué generó tanto impacto a nivel mundial. Creo que nos apropiamos mucho de este género porque es algo diferente a los que nos venía proponiendo el pop más convencional o el pop más occidental, en la cual cada grupo tiene como un concepto diferente y una temática diferente y un estilo diferente, tanto en estética de vestuario como de peinados, etc. Y a su vez también hay como todo un concepto que hace que te entretenga más y te intereses más por los miembros de los grupos. Creo que es por gran parte de los fans. La gente se empezó a abrir a conocer nuevos, a experimentar y conocer, además de que es bastante atrayente lo que es visualmente, todo lo que es el K-pop, se esfuerzan bastante, entonces creo que es más que todo por los fans que se llegó a ser más internacional, ya que antes el K-pop acá, yo lo sigo hace unos 7 años y el K-pop antes no era nada y nadie lo conocía, y ahora es lo que es por los fans y por obviamente los grupos y el esfuerzo de cada agencia, de cada grupo, de cada solista, de cada artista en sí. Creo que principalmente el fuerte impacto que tiene es esta cuestión de que son grupos muy dinámicos, con coreografías muy visuales, y tanto los videoclips como las performances que utilizan son muy dinámicas. Eso generó como que la gente que consume este género, que es el K-pop, se sienta como de alguna manera intrigado por ver qué más o hasta dónde puede llegar el grupo a nivel artístico y como de acercamiento para con los espectadores. Creo que es fundamentalmente eso, el diseño de las coreografías, la estética de las coreografías, la estética de los grupos. Además de las coreografías, también tienen un buen videoclip. No es cualquier cosa, no es algo que lo hacen porque sí, porque va más allá si les gusta. Creo que se lo toman bastante en serio, ya que cada grupo o cada artista pertenece a una agencia, entonces es lo que lo representa. Así que siento que es por eso, porque es bastante lindo de ver, bastante admirable todo el trabajo que se hace. Entonces es bastante atrayente para cualquier persona que lo vea, aunque no le guste la canción, algo le va a atraer de lo que es el K-pop. El K-pop tiene como objetivo, va como uno de los tantos objetivos, la perfección. Entonces al tener eso yo creo que es muy llamativo para el ojo humano. Entonces ver
a 7 chicos, a 10 chicos, a 23 chicos o chicas bailando, todas coordinadas, que también cantan y también rapean, obviamente es algo que llama muchísimo la atención. Y los escenarios bien detallados de cada concepto y todo eso es lo que hizo que el K-pop tuviera muchísima fama y que todo el mundo quisiera saber un poco más. Lo que más les llama la atención a las juventudes, aparte de lo estético, de los bailarines y de los cantantes coreanos, es que cada coreografía también tiene su estética y su grado de perfección, sería, porque utilizan muchos recursos en cuanto a lo coreográfico, estoy hablando, utilizan muchos recursos. Utilizan las simetrías, utilizan la fluidez, como dije antes, utilizan los bloques, los grupos. Es muy completa el baile, digamos, del K-pop. Aparte que es... uno se identifica mucho con el cantante porque los idols, los chicos o las chicas muestran una imagen de, por ejemplo, en el caso de BTS, son chicos que trabajan mucho porque es muy distinta cómo se toma el entretenimiento en esta cultura a cómo se toma, por ejemplo, en nuestra cultura. Allí son empresas, grandes empresas, que entrenan a los bailarines. Por eso es que los bailarines son tan completos, son buenos cantantes, son buenos bailarines, son actores, son muy completos. Los entrenan y aparte participan en distintos eventos. Por ejemplo, BTS también fomenta mensajes de paz. Es un ambiente que es muy tranquilo y bueno, y las letras de los temas también hablan mucho sobre el amor, sobre la vida. Eso más que todo lo identifica mucho a la juventud. Personalmente siento que va más allá de lo que es la música, ya es algo más importante para nosotros los fans. Lo tomamos más en serio ya que es hoy en día un artista, para un adolescente o para gente más grande o más chica, es un soporte. Amamos mucho y es lo que nos representa y lo llevamos con orgullo hoy en día. Gracias a Dios ya podemos decir que nos gusta el K-pop y no como antes, que básicamente éramos humillados por decir que nos gusta el K-pop. Ya ahora sí, ya podemos decir que nos gusta porque es algo más allá de un género musical, es un soporte para nosotros y algo que nos distrae de toda nuestra realidad, algo que nos encierra a nosotros y podemos estar felices. Todos los días estás como escuchando canciones nuevas de K-pop, descubrís nuevos grupos, descubrís nuevas coreos, descubrís nuevas canciones y como que es un consumo constante porque todos los días hay contenido, entonces siempre estás como de alguna manera empapado por lo que es el género y siempre vas a tratar de consumir y conocer nuevas cosas y conocer nuevas personas con respecto al género y a la cultura en sí de lo que es Corea. Entonces, para mí no es solamente música, sino como que es una forma de vida. Es muy subjetiva esta pregunta. Creo que para cada uno puede representar diferentes cosas. Sin embargo, el K-pop tiene algo que otros géneros musicales no tienen. La mayoría de los géneros musicales tienden a atacar el estado. Por ejemplo, si es música gringa, intentan atacar el tema de política gringa y todo eso. Pero lo que tiene el K-pop es que está enlazado con la política coreana. Entonces, por ejemplo, hasta hace poco, se estaba, como tienen que ir al servicio militar BTS y al ser un grupo muy famoso a nivel global, la gente de Corea empezó a tratar de sacar una ley en donde ellos no tengan que ir porque ya hicieron su participación como ciudadanos y apoyaron a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que representa mucho más
a nivel de que está muy entrelazado con la política.